En el campo deportivo municipal concluyó la primera Copa Amistad Sorochuco 2016. Luego de 3 meses de grandes encuentros deportivos, los cuales se realizaron de manera descentralizada en los diversos escenarios deportivos de los centros poblados del distrito de Sorochuco, con la participación de 10 equipos conformados por integrantes de los caseríos y anexos y representando a su respectivo centro poblado, el día domingo 30 de octubre concluyó la primera Copa Amistad Sorochuco 2016. El evento fue promovido por la Municipalidad Distrital de Sorochuco, siendo el objetivo principal el descubrimiento de nuevos talentos en el deporte. Es por eso que dentro de las bases se estableció para que el requisito principal de cada equipista sea contar con el DNI de pertenecer al distrito de Sorochuco, propiciando de esta manera también lazos de amistad y confraternidad. Al mismo tiempo, la dinamización de la economía local, puesto que en cada escenario que se realizó los encuentros deportivos, los pobladores también aprovecharon para expender sus respectivos productos alimenticios tanto a deportistas como a espectadores. La gran final se realizó en el campo deportivo municipal, donde el alcalde distrital de Sorochuco, Dr. Elmer Alaya Izquierdo, aclaró que gracias a algunas gestiones realizadas por su persona, se ha logrado para que se haga efectivo un presupuesto de 10.700 soles en premios a los equipos finalistas, haciéndose acreedor al primer puesto el Club Deportivo Sport Amigos de Sorochuco, quienes se disputaron en un gran encuentro bastante parejo y reñido con el Club Deportivo Cruz Pampa, lo cual se definió mediante la tanda de penales. Haciéndose acreedor de esta manera el Club Deportivo Sport Amigos a la suma de 4.000 soles más la Copa Amistad, quedando en el segundo lugar el Club Deportivo Cruz Pampa, con un premio de 3.000 soles. El tercer puesto, con un premio de 2.000 soles. El cuarto lugar, el Club Deportivo Rejopampa, con un premio de 1.000 soles, quienes derrotaron al Club Deportivo Tandayoc con una goleada en la gran final, quedando en el quinto lugar el Club Deportivo Tandayoc, que se hizo acreedor a un premio de 500 soles. En el sexto lugar, un equipo que por primera vez hizo su aparición con bastante expectativa y jugadores bastante jóvenes con gran futuro futbolístico. Se trata del Club Deportivo Quengomayo, quien se hizo acreedor al sexto puesto con un premio de 200 soles. Para esto, el alcalde distrital de Sorochuco, Dr. Elmer Araya Izquierdo, al momento de la premiación, asumió el gran compromiso de continuar con este tipo de eventos, asegurando que el próximo año 2017 se realizará la segunda Copa Amistad y, por supuesto, con una mejor organización. Y de esa manera, confraternizar a nivel distrital y buscar talentos en los caseríos, anexos y centros poblados. Y eso se ha hecho. Sorochuco y sus caseríos, Recopampa y sus caseríos, Cruz Pampa y sus caseríos, y sucesivamente todos los centros poblados y sus caseríos. Y por eso yo quiero felicitar de manera muy, muy especial a ustedes jóvenes, porque gracias a esa unión que ustedes han tenido, han podido juntar a jóvenes que quizás aún no han jugado, y durante estos 3 meses de deporte han podido descubrir talentos que quizás no hubiésemos podido descubrirlos. Es por eso que yo quiero agradecer de manera muy infinita a todos ustedes jóvenes, a los delegados, a las autoridades de los centros poblados por apoyar a este campeonato organizado por la Municipalidad Distrital de Sorochuco, la primera Copa Amistad 2016. Realmente les explico un poco que hubo 2 etapas, un grupo A y un grupo B. El fútbol fue de manera descentralizada, se jugó en los centros poblados y también en el distrito.
de una u otra manera también de darle vida a los centros poblados y la población pueda también de una u otra manera vender sus, algo que puedan ellos y darse un sencillo en sus comunidades. Y por eso es que yo los felicito, porque toda la hinchada y jugadores almorzaban en los centros poblados donde ellos iban y dejaban un granito de arena también a nuestros hermanos del campo. Por eso esperamos que el próximo año nuevamente se haga la segunda Copa Amistad 2017. Y les voy a hacer la invitación desde ahora a seguir participando de este campeonato, porque el deporte es vida y si no organizáramos tampoco participarían. Yo más bien les agradezco de manera muy infinita por acompañarnos y por haber jugado casi 3 meses, de verdad no es broma. Y yo les felicito y a los delegados sobre todo, porque ellos al final cargaban con todos los reclamos, los gastos, etc.